Volumen 3, capítulo 2, noviembre 3 de 1899. Entretenimiento de Jesús con Luisa. Esta mañana, mi amable Jesús ha venido y me ha transportado fuera de mí misma, dentro de una iglesia, y ha desaparecido, y yo me he encontrado sola. Ahora, encontrándome ante la presencia del Santísimo Sacramento, he hecho mi acostumbrada adoración, pero mientras esto hacía, me parecía que me hubiera vuelto toda ojos para ver si podía descubrir a mi dulce Jesús. Mientras estaba en esto, lo he visto sobre el altar como niño que me llamaba con su graciosa manita. ¿Quién puede decir mi contento? Volé a él y sin pensar en otra cosa lo he estrechado entre mis brazos y lo he besado. Pero en el momento de hacer esto, ha tomado un aspecto serio y mostraba que no le agradaban mis besos y ha comenzado a rechazarme. Yo, no tomando en cuenta esto, continué y le dije: querido mío, bello, el otro día tú quisiste desahogarte conmigo con besos y con abrazos, y yo te di toda la libertad. Hoy quiero contigo desahogarme también yo. Ah, dame la libertad. Pero él seguía rechazándome, y viendo que yo no cesaba, ha desaparecido. ¿Quién puede decir cuán mortificada y pensativa quedé al encontrarme en mí misma? Pero después de un poco ha regresado y yo le pedía perdón por mis impertinencias. Me ha perdonado, queriendo él desahogarse conmigo. Y mientras me besaba me ha dicho: amada de mi corazón, mi divinidad habita en ti habitualmente, y a medida que tú vas inventando nuevas cosas para deleitarme contigo, así yo, para estar a la par, uso nuevos modos para hacer que te deleites conmigo. Con esto, entendí que fue una broma de Jesús que quería hacer. Volumen 8, capítulo 16, noviembre 3 de 1907. El alma en la divina voluntad debe concurrir a todo. Esta mañana, encontrándome en mi habitual estado, he sentido a mi amable Jesús moverse en mi interior y repetía: vayamos adelante. Yo al oír esto, me he encogido de hombros diciendo: Señor, ¿por qué dices vayamos más adelante? Más bien di, iré más adelante en los castigos. Yo tengo miedo de poner en esto mi voluntad. Y él: hija mía, mi voluntad y la tuya son una. Y si digo vayamos más adelante en los castigos, no digo lo mismo en el bien que hago a las criaturas, que es, cuánto más que los castigos. Y en los tantos otros castigos que no mando, ¿no estás tú unida conmigo? Entonces, ¿quién está unido en el bien no debe estar unido en las mortificaciones? Entre tú y yo no debe haber divisiones. Tú no eres otra cosa que aquella pequeña hierbita que Dios se ha complacido en dotar con una maravillosa virtud. Y así como a la pequeña hierbita de la que no se conoce la virtud que contiene, se pisa y ni siquiera se mira, así quien no conoce el don que he puesto en ti y la virtud que contiene mi hierbita, no solo te pisa, sino que no comprende cuánto me complazco yo con dar valor a las cosas más pequeñas.
Después de esto, parecía que apoyaba su cabeza sobre la mía, y yo he dicho: ah, hazme sentir tus espinas. Y él: ¿quieres que te golpee? Y yo: sí. En este momento se ha encontrado en manos de Jesús una vara con bolas de fuego, y yo, viendo el fuego: Señor, tengo miedo del fuego, golpéame solo con la vara. Y él: no quieres ser golpeada, yo me voy. Y ha desaparecido sin darme tiempo de pedirle que me golpeara como a él le agradara. Oh, cómo he quedado pensativa y afligida, pero él, que es tan bueno, me perdonará. Volumen 9, capítulo 53, noviembre 3 de 1910. El alma, paraíso de Jesús en la tierra. Esta mañana, el bendito Jesús se hacía ver en mi interior, en acto de recrearse y aliviarse de tantas amarguras que le dan las criaturas, y ha dicho estas simples palabras: tú eres mi paraíso en la tierra, mi consuelo. Y ha desaparecido. Deo gracias. Volumen 12, capítulo 116, noviembre 3 de 1919. Participación de las penas del estado de víctima de Jesús. Estaba pensando acerca de mi pobre estado. El dolor de su privación me petrifica, pero estoy calmada y toda abandonada en mi dulce Jesús. El cielo me parece cerrado, la tierra desde hace mucho ni siquiera la conozco, y si no la conozco, ¿cómo puedo esperar ayuda? Así que no tengo ni siquiera la dulce esperanza de esperar ayuda de personas de este pobre mundo. Si no tuviera la dulce esperanza en mi Jesús, en mi vida, en mi todo, que es mi único apoyo, yo no sé qué cosa haría. Entonces, mi siempre amable Jesús, viendo que no podía más, ha venido, y poniéndome su santa mano en la frente para darme fuerza, me ha dicho: pobre hija, hija de mi corazón y de mis penas, ánimo, no te abatas, nada ha terminado para ti. Más bien, cuando parece que termina, entonces comienza. De todo lo que tú piensas, nada es verdad. Tu estado presente no es otro que un punto del estado de víctima de mi humanidad. Oh, cuántas veces se encontraba mi humanidad en estas circunstancias dolorosas. Ella estaba fundida con mi divinidad, más aún, era una sola cosa. Sin embargo, mi divinidad, que tenía todo el poder y quería la expiación de toda la familia humana, me hacía sentir el rechazo, el olvido, los rigores, la separación que merecía toda la naturaleza humana. Estas penas para mí eran las más amargas. Y por cuanto más fundido con la divinidad, tanto más me resultaba doloroso sentir el alejamiento. Mientras estaba unido y amado, sentirme olvidado, honrado y sentir el rechazo, santo y verme cubierto con todas las culpas. ¡Qué contraste! ¡Qué penas! Tanto que para sufrir esto se necesitaba un milagro de mi omnipotencia. Ahora,
Mi justicia quiere la renovación de estas penas de mi humanidad. Pero ¿quién podía sentirlas sino a quien había fundido conmigo? Honrado tanto de llamarla a vivir en la altura de mi querer, desde cuyo centro toma todas las partes de todas las generaciones, las une y me repara, me ama, se sustituye a todas las criaturas, y mientras esto hace siente el olvido, el rechazo, la separación de quien forma su misma vida. Estas son penas que solo tu Jesús puede calcular, pero en ciertas circunstancias me son necesarias, tanto que estoy obligado a esconderte más en mí para no hacerte sentir toda la acerbidad del dolor. Y mientras te escondo, yo repito lo que hacía y sufría mi humanidad. Por eso cálmate. Este estado terminará para hacerte adentrar en otros pasos de mi humanidad. Cuando sientas que no puedes más, abandónate más en mí y oirás a tu Jesús que ruega, sufre, repara. Y tú sígueme, y yo seré actor y tú espectadora. Y cuando hayas descansado, tomarás la parte de actriz y yo seré espectador. Así nos alternaremos mutuamente. Volumen 20, capítulo 20, noviembre 3 de 1926. Por cuantos actos hacemos en la voluntad de Dios, tantos caminos preparamos para recibir los sufragios en el purgatorio. Continúo viviendo toda abandonada en la adorable voluntad. Y mientras rezaba, pensaba entre mí: ¿cuánto quisiera descender a la prisión de las almas purgantes para liberarlas a todas y en la luz del querer eternos llevarlas todas a la patria celestial? Mientras estaba en esto, mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, por cuantos más estuvieron sometidas a mi voluntad las almas que han pasado a la otra vida, por cuantos más actos hicieron en ella, tantas más vías se formaron para recibir los sufragios de la tierra. Así que por cuanto más hicieron mi voluntad, formándose las vías de comunicación de los bienes que hay en mi iglesia y que me pertenecen, no hay vía que se hayan hecho que no les lleven a unas un alivio, a otras una oración, a otras una disminución de penas. Los sufragios caminan por estas vías reales de mi querer para llevar a cada una el mérito, el fruto y el capital que se han formado en mi voluntad. Por eso, sin ella, no hay vías ni medios para recibir los sufragios. Si bien los sufragios y todo lo que hace la Iglesia descienden siempre al purgatorio, pero van a aquellos que se formaron las vías. Para los demás que no hicieron mi voluntad, las vías están cerradas, o bien de hecho no existen, y si se salvaron, es porque al menos en el punto de muerte, reconocieron el supremo dominio de mi querer, lo han adorado y se han sometido a él. Y este último acto los ha puesto a salvo, de otra manera no podrían ni siquiera salvarse. Para quien ha hecho siempre mi voluntad, no existen vías para el purgatorio, su vía es directa al cielo. Quien no en todo y siempre, pero en gran parte ha reconocido mi querer y se ha sometido a él, se ha formado tantas vías y recibe tanto,
que enseguida el purgatorio le envía al cielo. Ahora, así como las almas purgantes, para recibir los sufragios, debían haberse formado las vías, así los vivientes, para mandar los sufragios, deben hacer mi voluntad para formarse las vías y hacer subir los sufragios al purgatorio. Si hacen sufragios y de mi voluntad están alejados, sus sufragios, faltando la comunicación de ella, que es la única que une y vincula a todos, no encontrarán el camino para llegar, los pies para caminar, la fuerza para dar el alivio. Serán sufragios sin vida, porque falta la verdadera vida de mi querer, que es el único que tiene virtud de dar vida a todos los bienes. Por cuanto más de mi voluntad posee el alma, tanto más valor contienen sus oraciones, sus penas, sus obras, así que más alivio puede llevar a esas almas benditas. Yo mido y doy valor a todo lo que puede hacer el alma por cuanto de mi voluntad posee, si en todos sus actos corre mi querer. La medida que hago es grandísima, más bien no termino jamás de medir y le doy tal valor que no se puede calcular su peso. En cambio, si no se tiene tanto de mi querer, la medida es escasa y el valor es de poca monta. Y si no se tiene nada, por cuanto el alma haga, yo no sé qué medir ni qué valor dar. Por lo tanto, si no tienen valor, ¿cómo pueden llevar alivio a esas almas que en el purgatorio no reconocen otra cosa, ni pueden recibir sino solo lo que produce mi eterno fiat? Pero sabes tú, ¿quién puede llevar todos los alivios, la luz que purifica, el amor que transforma? Quien en todo posee la vida de mi querer, y éste domina triunfante en ella. Esta ni siquiera tiene necesidad de vías, porque poseyendo mi voluntad, tiene derecho a todas las vías. Puede ir a todos los puntos, porque posee en sí misma la vía real de mi querer para ir a aquella cárcel profunda, para llevarles todos los alivios y las liberaciones. Mucho más que al crear al hombre, nosotros le dimos como su heredad especial nuestra voluntad, y es reconocido por nosotros todo lo que ha hecho en los confines de nuestra heredad con la que lo dotamos. Todo lo demás no es reconocido por nosotros, no es cosa nuestra, ni podemos permitir que entre en el cielo ninguna cosa que no haya sido hecha por las criaturas o en nuestra voluntad, o al menos para cumplirla. Dado que la creación salió del fiat eterno, nuestra voluntad celosa no deja entrar ningún acto en la patria celestial que no haya pasado dentro de su mismo fiat. Oh, si todos conocieran qué significa voluntad de Dios y que todas las obras, tal vez aparentemente buenas, pero vacías de ella, son obras vacías de luz, vacías de valor, vacías de vida. Y en el cielo no entran obras sin luz, sin valor y sin vida. Oh, ¿cómo estarían atentos a hacer en todo y para siempre mi voluntad? Volumen 34, capítulo 14. Noviembre 3 de 1936. Reflejos entre el Creador y la criatura. Inseparabilidad entre ambos. Dios a cada instante pide a la criatura que reciba la vida de su voluntad. Quien se decide a vivir de ella, Dios cubre todo lo que ha hecho con su voluntad divina. Estoy siempre en los brazos del querer divino,
Siento su potencia creadora dentro y fuera de mí, que no dándome tiempo a ninguna otra cosa, no quiero, no pido otra cosa para mí y para todos, sino que venga a reinar la divina voluntad sobre la tierra. Dios mío, qué fuerza magnética posee, que mientras se da todo, inviste por todas partes, pero al mismo tiempo toma todo lo que pertenece a la pequeñez de la pobre criatura. Mientras mi mente estaba inmersa en la multitud de tantos pensamientos respecto al Fiat Divino, mi siempre amable Jesús, visitando mi pequeña alma, todo bondad me ha dicho: Hija mía bendita, nuestro amor infinito es siempre excesivo y llega a lo increíble. Basta decirte que es tanto que no hacemos otra cosa que reflejar continuamente en la criatura. Ella vive bajo nuestros continuos reflejos. Si nos movemos, nuestro movimiento incesante refleja en ella para darle vida. Nuestro amor refleja en ella para decirle continuamente: te amo. Nuestra potencia refleja en ella para sostenerla. En suma, nuestra sabiduría refleja y la dirige. Nuestra luz refleja y la ilumina. Nuestra bondad refleja y la compadece. Nuestra belleza refleja y la embellece. Nuestro ser supremo se vuelca sin cesar jamás sobre la criatura. Pero esto no es todo. Así como nosotros reflejamos en ella, así ella refleja en nosotros. Así que si piensa, sentimos el reflejo de sus pensamientos. Si habla, refleja en nosotros su palabra. Sentimos el reflejo de su latido hasta en nuestro seno, el movimiento de sus obras, el pisar de sus pasos. Hay tal inseparabilidad entre el ser divino y el humano que continuamente el uno se vierte en el otro. Es tanto nuestro amor que nos ponemos en condiciones como si no pudiéramos estar sin la criatura. Pero esto no es nada todavía. Si nuestro amor no da en excesos, no se contenta. Ahora, sabiendo que si la criatura no posee la vida de nuestro querer divino, hay gran diferencia entre sus reflejos y los nuestros. Poniéndose él en actitud de amor suplicante, en cuanto la criatura piensa, le ruega que haga reinar nuestra voluntad en su mente. Si habla, le suplica que la haga reinar en sus palabras. Si late, obra y camina, le suplica que haga reinar todo en todo a mi divina voluntad. En suma, en cada cosa que hace tiene un gemido, un suspiro, una oración, que envolviéndola continuamente le dice: recibe mi fiat, hazte investir por mi fiat. Ah, posee mi fiat. Haz ver en ti la vida de mi fiat reinante, dominante y festivo. Te ruego que no me niegues tu querer y yo te daré el mío. Y si lo obtiene, como si hubiera obtenido la cosa más preciosa, lo encierra en su amor. Lo vela con su luz y da principio a su fiesta perenne en la criatura. Cambia sus gemidos y suspiros en alegrías, y poniéndose en guardia, como triunfadura escucha en ella las notas de su amor, que en ambas partes le dice: nos amamos con un solo amor, tenemos y hacemos la misma vida, tu fiat es tuyo y mío. Así que surge en ella la armonía, el orden de su creador. Nuestra voluntad, nuestro amor ha obtenido su propósito. No le queda otra cosa que gozarse a su amada criatura. Por eso, hija mía, nos importa tanto el dar nuestra voluntad como vida, que es nuestro largo suspiro de todos los siglos, más bien nuestro suspiro eterno, que anhelábamos a la criatura con el portento de nuestra vida en ella. Sentíamos la alegría, la felicidad de tantas vidas nuestras bilocadas,
multiplicadas y formadas en ellas. De otra manera, no habría sido gran cosa la creación. Y si tantas cosas creamos y sacamos a la luz del día, fue porque debían servir al portento de los portentos de formar, en virtud de nuestro fiat, nuestra vida en la criatura. Y si esto no fuera, habría sido para nosotros como si nada hubiéramos hecho. Por eso, contenta a tu Jesús, da paz a mi amor que da siempre en delirio, y unificándote conmigo, suspira, ruega, pide que mi voluntad reine en ti y en todos. Y mientras decía esto, tomaba un velo de luz y me cubría toda, y yo no sabía salir de dentro de él. Después de esto, continuaba pensando en la divina voluntad, y oh, cuántas cosas dulces y queridas sorpresas pasaban por mi mente. Oh, si supiera decirlas con palabras, dejaría sorprendido a todo el mundo, y todos amarían el poseer la divina voluntad. Pero ay de mí, el lenguaje del cielo no se adapta al lenguaje de la tierra, y por eso estoy obligada a seguir adelante. Y mi amado Jesús, regresando a su pequeña y pobre ignorante, con un amor indecible me ha dicho: hija de mi querer, escúchame, préstame atención. Quiero decirte el acto más bello, más tierno y de amor intenso de mi fiat. Tú debes saber que todos los actos, pensamientos, palabras, pasados, presentes y futuros, están todos presentes ante el Ente Supremo. Así que la criatura no existía aún en el tiempo y sus actos brillaban ante nosotros. ¿Y por qué esto? Porque el acto primero de la criatura lo hace en mi fiat. No hay pensamiento, palabra, obra que mi fiat no inicie. Se puede decir que primero está formada en Dios con todos sus actos y después la sacamos a la luz del día. Ahora, la criatura con hacer su voluntad se separa de los actos divinos, pero no puede destruir que la vida de sus actos haya tenido por principio el fiat. Todos eran propiedad suya, pero que tomando sobre ella los derechos, ha cambiado en humanos los actos divinos. Pero si el hombre desconoce ¿quién ha dado la vida a sus actos? Mi querer no desconoce sus actos, así que escucha el exceso más grande del amor de mi querer. En cuanto la criatura se decide, con firmeza inmutable, a querer vivir de mi voluntad, haciéndola reinar y dominar en ella, nuestra bondad infinita es tanta, nuestro amor que no sabe resistir a una decisión verdadera de la criatura, mucho más que no quiere ver actos disímiles de los nuestros en ella. Escucha qué hace. Cubre todo lo que ha hecho hasta entonces con mi voluntad. Los modela, los transforma en luz, de modo que ve que con el prodigio de su amor transformante, todo es voluntad suya en la criatura, y con amor todo divino, continúa formando su vida y sus actos en la criatura. ¿No es esto un amor excesivo y asombroso de mi querer, y al mismo tiempo, para hacer decidir a todos, incluso a los más ingratos, a hacer vivir mi voluntad en ellos, conociendo que quiere poner todo a un lado y cubrir y suplir a lo que falta de mi voluntad en ellos? Esto dice también absolutamente que nuestra voluntad quiere reinar en medio de las criaturas, que no quiere poner atención a nada ni a lo que les falta, queriéndoles dar, no como paga que va buscando si lo merece o no, sino como don gratuito de nuestra gran liberalidad y como cumplimiento de nuestra misma voluntad. Y el cumplir nuestra voluntad para nosotros es todo.